Sí, llevarme la gente. Bye. Te la acabo de... Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I know some of you maybe are moving. Quizás algunos de ustedes van de camino, ¿verdad? No sé si ustedes ya están algunos en casa. We're going to start in a couple of seconds. Un par de segundos damos inicio. Solo les damos pues tiempo también a los compañeros que puedan llegar sin ninguna dificultad. We are waiting for the others. Aún esperando que los demás puedan conectarse. Ay, Flor, me imagino que vas de camino. Muy bien. Vamos a ver entonces acá. Alex Ulloa, ¿ya en casa, Alex? Yes, teacher. Okay. Good evening. Perfect. Good evening. Okay, thank you for answering. Gracias por contestar. Flor va de camino. Y quitemos también a Annie. Good evening, Annie. Good evening. How are you tonight? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Not bad. How about you? Not bad. Okay. I like to hear that. Very nice. Queriendo plantearle. Queriendo aprender más, pero te sale diferente. ¿Por qué? Queriendo aprender, siguiendo su consejo. Claro, that's it. Okay. Very nice. And sí, no, Mondays are difficult. Son difíciles, pero me gusta esa actitud. I like that attitude. Okay, Annie. Yes, perfect. We have also Tenemos aquí a Alexander. Ok, así que vamos a hacer una pequeña revisión, a brief review, una revisión breve de lo que es, de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Veamos acá que tenemos. Estuvimos trabajando en lo que es the time, ¿verdad? Con cómo decir la hora, cómo referirnos, ¿verdad? A si ya son pasadas las 5. Si ya es pasada las 10 y así sucesivamente. Tenemos, bueno, hay como dos formas, ¿verdad? Para mencionar la hora. La fácil, que solo decimos ¿cómo se llama? Las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, las 2 y 10, it's 2 and 10. O también podemos utilizar esta otra, pues, forma que es muy importante y de hecho es de las más usadas, ¿verdad? Cuando tenemos eso, ¿verdad? It's 5 past 2, it's 10 past 2, it's a quarter past 2, ¿verdad? Así que pues tenemos esto. Ya vamos a dar otra revisión. Vamos a ver otras horas por acá para que tengamos como una mejor idea y mejor claridad, ¿ok? Bien, estuvimos viendo también de agenda, Mrs. Robles agenda. Here are 1, 2, 3, 4, 5, 6 activities that she had. ¿Verdad? 6 actividades que ella tenía. Okay, meeting, video call, workshop, lunch. Second part of the workshop, send tomorrow's schedule, ¿verdad? Se recuerdan que les estuve diciendo que esa palabra en sí es como medio complicada, ¿verdad? Schedule, schedule, ¿verdad? Bien rara esta palabra, pero igual. And also, here we have this. Y también tenemos esto, ¿ok? Vamos a trabajar aritmética básica en inglés, ¿ok? Para decir más. Yo sé que ustedes han sido buenos en matemática. Para decir más, decimos plus, ¿verdad? Para decir más, decimos plus. Y para decir igual, decimos equals. Se dice equals, equals, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, 20 plus 30 equals 50, ¿ok? Y tenemos estas cantidades que hemos visto, ¿verdad? Tenemos 30, que es 30, ¿ok? Here we have 50. 60, 40, 80, 10. Okay, so we're going to complete this just meanwhile we wait for the others, okay, mientras esperamos los demás. So, veamos esta cantidad, elijamos una fácil, ¿verdad? Tenemos A, B, C, D, E, F. Vamos a ver cuál. A ver si comenzamos con Alex Ulloa. A ver si hagamos una. Sí. Number, bueno. F, perdón. F. Letter F. Okay, let's go with letter F. Ajá. Foreign. Plus. ¿Te recuerdas cómo decía 60? No remember. Okay. Okay. Okay, 40. 40 plus 60 equals 100. Okay. Yes. 100. Thank you. Ok, vamos a ver si nos acompaña Candy. Hello, teacher. Hello there. Letter D. Okay. 20. Okay. 20 plus 40. Uh-huh. Equals 60. Yes, thank you. Perfect. Equals 60. That's it. Thank you. Okay, Annie, your turn. And then we go with Marleni. Okay, Annie? Ahorita vamos a ver. Estoy buscando los números, pero bueno. El B. 20. Sí, ¿cuál? 30. 30. 30. 30. 30. Ajá. 30 plus 15. Plus, ajá. 30 plus 50. Plus 50. Ajá. Equals. Equals. 80. No, 80. Ok. 80 nada más. Okay. 80 nada más. Así, así nomás. Thank you. Ok, vamos a ver si Marleni nos apoya. Hello, Marleni. Y luego Sandy. Es tarde, pero creo no, que es sí. BC es 60. Yes. 10. Plus 10. Mm-hmm. 7. Ajá, 60 plus 10, 60 más 10. 7. Okay. Yes, 70. Ok, a ver si Sandy nos apoya. Thank you. Hello, Sandy, at home, ya en casa. Hello, ok. Ok, letter E, M plus 80 equals 90. Thank you, 10 plus 80. 80, yes, equals 90. Okay, perfect. I'm sorry. Esto no estaba acá. Okay, so here we have these quantities. Here we have 50, 80, 70, 60, 90, 100, ¿verdad? Para decir más, decimos plus. Y para decir igual, ¿verdad? O equivale a, decimos equals, ¿verdad? Ok, so thank you. Very good. Solo era para dar como un medio repaso con el tema de los números, que es importante tenerlos presentes. Veo que algunos todavía tienen dificultades. We have to identify the difficult numbers for us. Hay que identificar los números que son difíciles para nosotros, enfocarnos en eso y mejorar, ¿verdad? Si no, vamos a estar con ciertas dificultades y va a ser nuestro talón de Aquiles. Okay, we're going to start with the class number 14, clase número 14. Vamos a tener 6 clases Ya por terminar, 6 classes left. Así que son buenas noticias. How to use prepositions of time. Cómo utilizar preposiciones de tiempo, ¿ok? Class number 14, clase número 14. And we're going to start with this. En este caso, tenemos we have words with B, palabras con letra B. La vez pasada estábamos con palabras con F, ¿ok? Words with F. Así que tenemos la primera palabra, que es súper fácil. Ok. Here we have bar. Ok, here we have bar. Aquí tenemos bear. Ok. Similar a la anterior, ¿verdad? Bar, bear, beer, bore. Y esta sí tiene una pronunciación, no es bird, ¿verdad? Para nada, sino que es una pronunciación de bird. Es como si quitáramos la letra I. ¿Cómo se pronunciará? Así, bird. Bien rara. Como que si no hubiese vocal. Porque si decimos bird, ¿verdad? Estaríamos diciendo otra palabra. Entonces, siempre sería bird, ¿verdad? Así que repito. Bar, bear, beer, bore. Y aquí tenemos bird. Ok. Así que esas son las palabras. Vamos a... I'm going to check the attendance list. Voy a pasar a la lista de asistencia. Elijan cualquiera de esas palabras fáciles. Bar, bear, beer, bore o bird. Así que se ven un segundo. Espero que se conecten los demás pronto. Ok, ¿verdad? Bar, bear, beer, board y bird. Así que vamos a llamar a uno por uno, ¿verdad? Veo que sí faltan otros compañeros. Espero que se conecten porque si no la asistencia va a contar en contra. Y queremos terminar pues con buena racha. Bien, Alex Ulloa. Hello, Alex. Hello, teacher. Okay, my friend, say one word. Beer. Okay, thank you. Ana Beatrice, no, right? Annie. Thank you. Beer. Thank you, good. Okay, Diego, we don't have Diego. Carmen, no yet. Flor viene de camino, ¿verdad? Me dijo que pronto cuando llegue a casa se va a conectar al 100. Jessica, hello, Jess. Hello. Okay, your word, please. Beer. Okay, es lunes. Okay. Yo no sé, acabo de entrar, entonces no estoy... No problem. Bien hecho, Jessica. Ya la vuelvo a explicar. Bien, Enrique ya no está con nosotros, ¿verdad? No sé por qué no se ha conectado. Frank, vamos a ver a Frank. Por acá. No. Carla, veo que se acaba de conectar. No sé si va manejando. Are you driving? ¿Vas manejando, Carla? Posiblemente. Yeah, I go home. Ok. Excelente. Candy. Present, teacher. Thank you. Very nice. Alexander Bonilla. Sí, está por ahí. Hi. Thank you. Yeah. Perfect. ¿Tu palabra? Bird. Okay. Marleni. Hi, teacher. Hi. Bird. Thank you. Mi palabra es bird. Nice. And Sandy. Good evening. Mm, Marleni. Ok, thank you. Muy bien. Vamos con, la vez pasada les estuve explicando sobre esto, ¿verdad? Diferentes formas de decir yo también. Creo que nos quedó claro, ¿verdad? Que podemos decir me too, que es lo más práctico, lo más fácil, ¿verdad? Si alguien le dice I'm happy, puede decir yo también, me too. Pero si quieren hacer más específico, puede ser, por ejemplo, I am happy too. Y en el caso del so am I o so do I, se trata de que si ustedes escuchan el am, ustedes dicen so am I. Si alguien dice cualquier tipo de verbo, entonces ustedes solo dirán so do I. Muy bien. Y comenzamos directamente con speaking activities. Vamos a what is your favorite family tradition? Así que quiero que vean esos apuntes. Ya vamos a comenzar. Pueden comenzar diciendo my favorite family tradition is, ¿verdad? Ya les consulto. Vamos a hacer una sola ronda ahorita, que ya se están conectando la mayoría. Bien, vamos a comenzar entonces. Tal vez Annie estará lista. Maybe Annie, my favorite family tradition, Okay. please. My favorite family tradition is to go to the station of the Cross Society. The Paris since he was baby, we took my son, and it has always been like that. Okay. It's maybe a lot of years, ya varios años. A lot of years have Yeah, that tradition. yeah. Congratulations. It's really good. It's really, really good. Thank you, Annie. I like to hear that. Bien, maybe we have here Jessica. What about you? Okay. My favorite family, tradition is at Christmas. Mm-hmm. Okay, at Christmas. So you are together with your family, ¿verdad? Creo que se juntan, ¿verdad? Eso quiere decir. So that's really good family tradition, right? Yes. Okay. Maybe we can have Diego. Are you ready? ¿Estás listo, Diego? Okay, maybe not ready. Um, Soy teacher, todavía no. Ya casi. Todavía no. Perdón. Okay. Vamos a ver entonces Candy. Hi, Candy. Candy. Bueno, creo que tiene inestable el internet. ¿Qué tal Alexander Bonilla? Okay. Carla. Not ready, teacher. Okay. Carla, ¿qué tal tú? Creo que no está todavía. Sí, Okay, Carla, please. hola. Okay, ¿podrías? Your My family favorite family tradition. tra- My favorite family tradition is to Ajá. celebrate the life of each family member, and that we're all together. Okay. It's good because you're mentioning that you spend time together, que pasan tiempo juntos en fiestas, ocasiones especiales. Thank you. What about Sandy? Hi, Sandy. Hi, my favorite family tradition is to get together once a month for lunch. hmm Oh, interesting. So you're talking about lunch, right? Because the others are about to spend time with the family or to be to have dinner, especially, but in your case, lunch. Thank you. Good. Marleni, ¿qué tal tú? Oh, my favorite family tradition is to make Christmas Eve. hmm Okay. Yes, remember that some families have dinner, alguna familia cena, some other have lunch, some other like to cook, alguno le gusta cocinar. So different forms to have like a tradition. Bien, continuamos acá después seguimos con los demás. What time is it? ¿Qué hora es? So in this case, do you remember that we were studying different forms to express the time, diferentes maneras para expresar el tiempo y también cómo preguntar. Tenemos, what time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Or could you tell me the time, please? Recordando siempre que aquí se dice could, ¿verdad? No cold. Okay, so here we have some other ideas. Tenemos otras ideas, ¿verdad? Con respecto a la hora. O'clock es en punto. Half, ¿verdad? Que es cuando mencionamos media hora. Cuando estamos diciendo que va a la mitad. Quarter, ok. Pasada o antes de. Y tenemos las otras palabras que aquí, ¿verdad? 5 past, 10 past, 20 past. O cuando falta, ¿verdad? 10 para las 2, por ejemplo. 5 para la 1. Son. De igual manera, tenemos acá esto, ¿verdad? Que es parte de cómo expresar el reloj. Lo estamos viendo desde antes, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo de esta manera ahora, ¿verdad? It's 5 past 2, ¿verdad? Son 5 pasadas las 2, son 10 pasadas las 2. Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil. Simplemente va el it's, va a los minutos que se han pasado y past 2, pasada qué hora, las 2. Y si hacen falta, ¿verdad? It's quarter to 3, 10 a las 3. Y así sucesivamente. Bien, bajo este formato, entonces, vamos a tener un ejercicio acá para ver cómo trabajamos con esto, ¿verdad? Sabemos que 13 significa 1, la 1, ¿verdad? La 1 y 5, 1:45, todas es que diga 13 es la 1, ¿verdad? Así que vamos a ver voluntarios acá porque tenemos otros relojes acá, para que todos pasemos y que practiquemos, cómo decir la hora. Así que mejor seamos voluntarios porque todos van a pasar una o dos veces todos. Ok, volunteers. Muy bien, vamos a intentar entonces acá con... Jessica. Good evening. Okay, Frank. Hello, Frank. Hello. Perdón que hoy me salí un poquito tarde del trabajo, pero ya estoy por acá. Okay, ¿ya estás en casa? Sí. Okay, bien. Solo te puedes alejar un poquito del micrófono. Se escucha bastante fuerte tu voz, pero me alegra escucharte claro. Excelente, Frank. Bien, Frank, estamos viendo lo de la hora, ¿verdad? Entonces tenemos unos ejercicios acá. ¿Te acuerdas, verdad? Que estuvimos viendo esto, lo de la hora, ¿verdad? Entonces hemos puesto unos ejercicios acá. Si quieres dar una revisada para que elijas uno, ¿ok? Ok. Bien, vamos a ver si comenzamos en este caso con Carla. Could you? ¿Podrías? Sí. Ok. sería it's number one. Mm-hmm. It by past one. Very nice. Uh-huh. Sería con el formato, ¿verdad? El último ese que estaba diciendo. It's 5 past 1. Thank you, Carla. Okay. Okay. What if we go this time with Sandy? Could you? No sé si Sandy está disponible. Ok. Quizás tiene dificultades con el internet. Yes, Sandy. No, number two. Number two, yeah. It is 45 minutes after one. Podríamos decirlo así. Or it's a quarter to the two. Yeah. Cualquiera de las dos maneras. Ok. Solo que es más corta y más común la segunda. ¿Verdad? Uh-huh. It's a quarter to two. Ok. Thank you, Sandy. Ok, vamos aquí. Annie. And after Annie, después de Annie, vamos con Alex. Vamos, Annie. Tú puedes. It's 1:30. Yes. Bien hecho. It's 1:30. Yes, thank you. Okay, Alex, and then we go with Jessica. Yes. Number 6. Okay. Sería it's 10 to 2. Yes, perfect. It's 10 to 2. Bien raro, ¿verdad? To 2, pero así es. Thank you. Very well, Jessica. And then we go with Frank. Okay, number 4. It's 1:15. Mm-hmm. Ahí va. Sí. Yes. Bien hecho, bien hecho. It's 1:15. Thank you. Okay. And vamos a ver quién más tenemos por acá. Frank, tal vez. 1:20. Ok, voy a intentarlo. Vamos. It's 20 past 1. 20. Uh-huh. Yes, it's 20 past 1. Yes, ¿ya vieron? Ya captaron. Es lo del past, lo del to, ¿verdad? Thank you. Very good. We have some other, tenemos otros relojes por acá. Esos creo que están un poquito más, también algo prácticos, ¿verdad? So we're going to listen this time to Marleni. Can you help me? ¿Podrías ayudarme con alguno de esos, Marleni, please? Luego, Diego. Pero creo que me está preguntando a mí. El internet. Se escucha cortado. Is quarter for 8. Okay. And number 1. Okay. Past. Quarter. Past 8. Mm-hmm. 8. Sí. 8:15. Thank you. Very good. Okay. Diego, what about you? Hi, teacher. Ok, de ahí vamos con Alexander. Sería 4. Number 4. 4. Number 4. Quiero ver. No. 5 sería. Sería, it's 10:45. ¿Cómo? It's 10:45. Ok. Sí, sí, sí. Esa es una manera de decirlo. Está bien. It's 10:45. Las 10:45. Thank you. Bien hechos. También se puede decir it's a 10:45, 10:45 a las 11, pero it's 10:45, las 10:45 se entiende. Good. Thank you. Ok, Alexander. Ayudar, está por ahí. Y luego vamos con Flor. Bien. Si no está Alexander por acá. Flor, ¿podrías colaborar con alguna de estas cuatro opciones? Sí. Ok, creo que el internet me está fallando bastante por si se me corta. Creo que es por la lluvia. Good evening everyone. And ok, creo que hay dificultades con Flor, posiblemente vaya a llover. Bueno, mientras Flor se conecta, tal vez nos puede ayudar, vamos a ver, Annie, con una de estas. Después vamos con Carla. Ok. Ok. Sería, vamos, sí, no voy a agarrar otra vez. Ay, está bien fácil esta. Vamos con la fácil. It's 4 o'clock. La segunda. It's 4 o'clock. Ok. Thank you. Facilísima. Bueno. Thank you. Ok, Flor, ¿qué tal? Dificultad de verdad, Flor. A veces sucede. Creo que es por una tormenta que se... Yo veo como que una tormenta viene, pero no sé. Todo afecta el internet. Sí. And the number 4. It's 2:30. Okay. Thank you. Bien hecho, Flor. It's 2:30. Bien hecho. Okay. Solo nos quedan dos más. Que espero que... Vamos a ver, creo que todos estamos teniendo dificultades con internet. Frank, hello, Frank. ¿Me escuchas? Hello, sí. Hello. Yes. Okay. Number 3. It's a 7:15. Yes. 6 sería, 1:15 a las 6. Sí, perdón. Bien hecho, bien. Thank you, no problem. Vamos con la número 6. Y a ver si me pueden ayudar. Alex Ulloa, ¿me podrías ayudar? Yes, it's 2:00. Yes. It's 2:00. Okay, thank you. Así que sí tenemos, now here we have the watches, tenemos un par de relojes y vamos con, ya vamos a seguir con la speaking activity. Bueno, vamos a continuar ahorita a ver si alguien más está listo. What is your favorite family tradition? Okay. Vamos a ver acá. Maybe we can have in this time to Frank. ¿Estás listo? Hello. Okay. My favorite family tradition is when I visit my father at the end or the years end of the year. He from Chalatenango. Ah, he's from Chalatenango. Okay, so you visit Chalatenango. Vive en Chalatenango. Sí, you visit. Correcto. Oh, okay, thank you. Very nice. ¿Qué tal Alex Ulloa? No has pasado, ¿verdad, Alex? ¿O sí? Yes. Hello. Okay, please. My favorite family tradition. My favorite family tradition is have breakfast every Sunday for 6 years. Okay. Okay, every Sunday. That's a good tradition. Because it is part of your Sunday, right? Es parte ya de los domingos. Okay, good, Alex. Keep on doing that. Hay que seguir con esta tradición. I like it. Exactly. Okay. Yes. What about Flor? No sé si nos escuchas, Flor. Hi. Creo que Flor sí tiene dificultades. Yes, Flor. Yes. Okay. My favorite family tradition is the birthdays family, because when someone's birthday, the others give a gift each one. For example, when is the mom's birthday, the others give a gift, but in my family are 6 adults, and when someone's birthday and he received 5 gifts. Okay, very nice. So the gift, the present is $5. El regalo son $5. Es algo así. No. In my family are 5 persons. Ah, 5 people. Adult. So 5 presents. And son 5 regalos entonces, right? So when is the birthday? Yes. Yes. Okay. Very interesting. Ya, yes. Porque ya tienes asegurado. You Only are sure. Ya está seguro entonces. Well. Yes. Sounds fair. Suena justo, muy justo. Is the... Okay, thank you, Flor. The always birthdays is the same. Okay. Thank you. Excellent point. Buen punto. Bien diferente a los demás. Muy interesante. Okay, vamos a ver. Diego, ¿ya estás listo? Ready? See the show. Okay, please, my friend. My favorite family tradition is to go camping. Okay, very nice. Another form to spend time, otra manera de estar ahí con la familia. Thank you. Okay, and now we're going to listen. Candy, ya estás por acá, no sé si tenías dificultades, Candy. Okay, Candy, your family tradition? Yes, my favorite tradition. Okay. My favorite family tradition is to clean up after watching TV. We normally eat on the weekend. Okay, very nice. So it is like very common, es como que bien común, ¿verdad? It's on every weekend, cada fin de semana. Thank you. Alexander Bonilla, ready? ¿Ya hoy sí listo? Yes, teacher. Okay, please, my friend. Oh, my favorite family tradition is to get together at Christmas. Okay, yes. Cumpleaños. Birthday, cumpleaños. Okay, thank you. Remember that it is very important to spend time with family. Muy importante pasar tiempo con la familia. Cuando decimos New Year's Eve, significa año nuevo. New Year's Eve, ¿verdad? Y el otro es Christmas. Ok. Christmas. Thank you for your answers. Gracias por sus respuestas. Vamos con una conversación relacionada al tiempo. Y vamos a ver, está bastante práctica esta conversación. Vaya, aquí vamos a empezar a utilizar las diferentes maneras para expresar la hora. Así como ustedes dijeron, ¿verdad? 5 past, no sé qué, 3:15, pero si no, pues pueden hacerla de una manera fácil, ¿verdad? Pueden hacerla de una manera muy fácil. Aquí tenemos conversation 1 y conversation 2. La número 1 dice, what time is the meeting? ¿A qué horas es la reunión? What time is the meeting? Dice, it starts at 6 o'clock. Comienza a las 6 en punto. When is it over? Cuando se acaba. When is it over? Y aquí dice, it is over at 7:30. Se termina a las 7:30. O pueden decir, is it over at 7:30? Wow, so long. Wow, tan extensa. Well, dice, it might finish by 7:15. Bueno, puede terminar a eso de las 7:15. Y vamos con conversation 2. What time is your first class? Él dice, ¿a qué horas comienza tu primera clase? Comienza a las 8:30. It is at 8:30. Me too. What time is your last class? Le dice, yo también. ¿Qué hora es tu última clase? Dice, mi última clase es las 3:45. My last class is at 3:45. When does it finish? At 5:15. O puedes decir también, at 5, a 5:15. ¿Verdad? Ok, let me see. Yo creo que esa ya la habíamos trabajado, ¿verdad? Ya habíamos trabajado esta conversación. No, teacher. No, ¿verdad? No la hemos trabajado. Ok. No. Bueno, la última. When does it finish? ¿A qué hora termina? A las 5:15. Wow, so late. Wow, qué tarde. I know. Entonces las palabras difíciles, hola, no difíciles, pero confusas son meeting, starts, long, might, by, first, late. Ok. Así que vamos a, ¿cómo se llama? A trabajar esta. Aquí la voy a enviar para que no tengamos dificultades. Sí, corrigiendo, teacher, esa la vimos el viernes. ¿Verdad que sí? Sí, ya decía, sí. Es que la tengo repetida. Alexander, perdón, la tengo repetida esta conversación. Pero aquí tengo otra. Es que la 2, la 3 y la 4 es la que no hemos visto. Que es esta. Ok. Esta es la que no hemos practicado. Gracias por confirmar. Entonces tenemos acá. Excuse me, what time is it? It is 10:30. I'm sorry, I don't understand. It is 10:30. Oh, thanks. 10:30 means 10:30. Yes, it does. So 7:30 means 7:30. Yes, you got it. Aquí viene un punto en que están explicando las dos maneras cómo decir la hora, como yo se los había explicado a ustedes. Le dice, discúlpame, ¿a qué hora es? Y le dice, son 30 minutos pasadas las 10. Y le dice, lo siento, yo no entiendo. I don't understand. Luego le dice, son las 10:30. Oh, gracias. Dice, 30 pasadas las 10 significan las 10:30 o las 10:30. Así es, le dice. Entonces, 30 minutos pasadas las 7 significan 7:30. Sí, ya entendiste. Así que ese es el punto. You got it. Luego vamos con la conversation 4, conversación 4. When is the next bus? ¿A qué hora pasa el siguiente bus? It is 8:15. Dice pasa a las 8:15. 8:15. 8:15. That's too early. Eso es muy temprano, le dice. I want to get a coffee. And when is the next one? Dice, quiero tomar un café. ¿Y cuándo es el siguiente? The next bus is 8:45. El siguiente bus es a las 8, 8:45. Le dice 8:45, 8:45. Ok, I can take that one. Puedo tomar ese. There is also one at 9:15. Hay otro también a las 9:15. 9:15, 9:15, it's too late. Es muy tarde. I have class at 9:30. Tengo clases a las 9:30. Don't miss it then. No lo pierdas entonces. Ok. So, recapitulando, las palabras un poco complicadas. Quarter, early, quarter, also. Y aquí tenemos, ¿verdad? Half, half, understand, means, you got it. You got it. Vamos a ver si podemos tener acá. Thank you, Alex. Bien, vamos a trabajar entonces en los grupos. Si terminan, recuerden hacerlo 2, 3 veces. Intercambien, ¿cómo se llama? Compañero. Para tener, perdón, intercambien los diálogos para practicar todo. Para que sea más fluido y la práctica sea más completa. Okay, let me see. Solo los estoy acá organizando. Muy bien, los veo en un momento. Candy, ¿me escuchas? Hola, Candy. Hello. Ya te envié la solicitud. Hello, Candy. Hello, teacher. Que tienes dificultades con el internet, ¿verdad? Sí, acabo de volver a ingresar nuevamente. Así vi, intenté agregarte una sala, pero creo que hubo dificultades ahí, ¿verdad? Pero qué bueno que ya estamos acá. Ok, vamos a ver, algún equipo que quiera participar. The conversations are kind of easy. Están un poquito fáciles las conversaciones, no hay mayor dificultad, creería. Así que Alex, a ver Alex, hello. Hello. Ok. Bien. Your classmate, tu compañera Flor, right? Flor, right. Ok, Flor, ¿cómo estamos acá? Yes, here. Ok, excellent. Number three or number four? Three. Conversation okay, three. Let's go with number three, please. I start. Okay, excuse me, what time is it, Alex? It is 10:30. I'm sorry, I don't understand. It is 10:30. Oh, thanks. 10:30 means 10:30. Yes, it does. So 7:30 means 7:30. Yes, you got it, Flor. Okay, thank you. Very well. Bien hecho. Bien natural, como decía Ranchero, se escuchaba. Very good. So, very interesting the way you express the time. Interesante cómo expresaron el tiempo. Thank you. Okay, what about number four? Any team o algún equipo que me diga la 4? Si no, pues elegimos también acá. Vamos a ver si tenemos acá. Let me check. Annie, could you? ¿Podrías, Annie? Number 4. Estuviste. Con Alex. Alex Bonilla. Alex. Ajá. Alex, ¿estás por acá? Yeah. Ok, yes. Excelente. Let's go. When is the next bus? This is 8:15. 8:15? That's too early. I want to get coffee. And when is the next one? The next bus is 8:45. Eight forty-five. Okay, I can take one. Aquí sería. Oh, aquí se me olvidó. ¿Cuál? Pero me voy a ayudar. At night. Sería pasada las 15, ¿verdad? Sería it's 9:15. That's it. ¿Sí? Thank you. Pues sí. Bien hecho. Okay. 9:15 is too late. I had class at 8:30. 9:30. Sorry. La otra parte ya no sale. ¿Cómo no? Don't miss it then. Aparece acá. Don't miss it then. No, don't pero a mí no me salió la foto. De verdad, no apareció quizás. Ok, no problem. No, ok, no, vamos a escuchar a un equipo más. A ver si está por acá Frank. ¿Está por ahí, Frank? Jessica. Hello, good evening. Hello. ¿Están por ahí para que nos colaboren con good Conversation 3 or 4 con Jessica? Perfecto. Okay. Jessica, conversation 3. Okay. Okay. Please. Excuse me, what time is it? It is 10:30. I'm sorry, I don't understand. It is It is 10:30. Oh, thanks. 10:30 means 10:30. Yes, so 7:30 means 7:30. Yes, you got it. You got it. Thank you. Very well. Bien hecho. Déjenme presentarles a muy bien, estamos a 44 minutos de pues terminar la clase. Vamos con if I had, si tuviera, if I had $1 million, si tuviera $1 millón de dólares, ¿qué hiciera? Realmente $1 millón no es tanto como se cree, right? But it's a big quantity. Así que dice acá, si yo tuviera, ese es un condicional, if I had $1 million, si yo tuviera $1 millón de dólares, I would buy, yo compraría. El would hace que todos los verbos terminen en ia. Por ejemplo, yo gastaría, I would spend. Yo trabajaría, I would work. Yo viajaría, I would travel. Entonces vamos a pronunciarlo como would, I would. Dicen el verbo y el resto, ¿ok? So, in this case, we're going to listen to Bea. Hello, Bea. Good evening. Bienvenida. Welcome. Teacher. Okay. Everything okay, Bea? If I had $1 million. Okay. I had flu, teacher. I'm so sorry. Yes. Okay. If I had $1 million, I could buy a new house. Oh, yes, definitely. New house, always a very good idea. And a very beautiful house. Una casa muy bonita, right? Thank you. Okay, let's listen. Yeah, why not? Or maybe it can be two, o pueden ser dos. Okay. What about if we listen to Candy? ¿Estás por ahí? Hello. Hello, teacher. Ready? I would like, yes. I would like to travel and help others that change the world. Okay. Travel around the world and help others. Y ayudar a los demás. Thank you. Good idea. Flor, what about you? Con $1 milloncito, no te caería mal $1 milloncito. ¿Verdad, Flor? I would. Yes. I will poner, si así sería, no sé, a business. I would invest. Podría ser mejor aquí, como dice B. Invertiría, ajá. I will invest. In a business. I will invest a business. And I will buy a car. Okay, nice. Yeah, I guess you can have a very nice business. Podrías tener un excelente negocio with this quantity. And of course, a really nice car. Thank you, Flor. Good ideas. Okay, what about if we listen this time to Bea? No, I'm sorry, Annie. Okay, Annie. What about you? If I had $1 million, si tuviera $1 millón de dólares, ¿qué haría? I would buy a plane. Hello. Creo que nuevamente tenemos. No. Ahorita ya volví. I would buy. I would buy. I will buy a house and start my own business. Yeah. Good examples. Yeah. Una empresaria, okay? Yes, a house and start a new business or invest in a business. Creo que I think it's a good idea and you can have more money at the end. Podrías tener más dinero después if you have a good business. Okay? Excellent. Good ideas. And what about if we listen this time to Carla? What about you? I will travel all over the world. Nice. Travel all over the world. Okay. Good examples. Thank you. Muy bien. Continuamos después con esta actividad. Vamos con la siguiente, que son preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Tenemos tres tipos de preposiciones acá. Tenemos on, tenemos in y tenemos at. Normalmente utilizamos on para decir o para mencionar fechas. Fechas específicas. Por ejemplo, el sábado, el 23 de enero, lunes, 5 de febrero, el miércoles en la mañana. En cambio, si utilizamos in, pueden ser para fechas, pero generales. No es una fecha súper específica. Por ejemplo, acá tenemos in May, en mayo. In 2018, en el 2018. In the summer, ¿verdad? En el verano. In the morning, en la mañana. Esto sí podría ser un poco específico, pero no especifica qué mañana. Así que es más general, ¿verdad? Recordemos, on es para fechas súper específicas. In es para fechas generales. Y tenemos la palabra at. At se utiliza para las horas cuando quieres decir que algo va a pasar a cierta hora. Por ejemplo, una reunión, una cita, algo que ya está establecido. Entonces, at 2:30, a las 2:30. También podemos decir al mediodía, at noon, at night, en la noche, at midnight, en la medianoche, ¿verdad? Así que vamos a tener un par de ejercicios ahorita. This time, talking about on, in, at, ¿verdad? Entonces tendríamos esto, ¿verdad? Vamos a ver este ejercicio que tenemos acá para completarlo. And it's an email, es un correo electrónico. Aquí dice from fati2018@email.com to, ¿verdad? De Fati, para Mary, Mary_2 o TWO @email.com. Subject, ¿cuál es el subject? Subject significa el asunto, el tema, la razón. Subject, new products presentation, el producto, perdón, la presentación del nuevo producto, ¿ok? So, hello Fátima, aquí les saluda y aquí vamos a tratar de utilizar ya sea on, in, at, ¿ok? So, let's see, vamos a ver con quién comenzamos acá. Tal vez podemos tener la colaboración de Alex Ulloa. ¿Podrías ayudarme con la primera parte? Yes. Sería desde el inicio hasta donde está la línea roja. Are you busy on Monday? Ajá, yes. Are you busy on? Busy on Monday? Yes, Monday, ajá. Continúa leyendo, please. Do you know? Yes. Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches. Thank you. Launches significa lanzar. Ok. Sí. Sí, hasta ahí sería, Alex. Gracias, thank you. Uh-huh. Ok. Ok, thank you. Bien, vamos, continuamos acá entonces. A ver si Sandy estás por ahí. No sé si tienes dificultades con el internet. No. Ok, vamos, Sandy. There's a presentation. There's a presentation about it and it's so very interesting. Interesting. It starts at 6:30. Hasta ahí. Gracias. Thank you. At 6:30. Thank you. Muy bien. Continuamos con... maybe we can have the help of Annie. Vamos a ver Annie. Y de luego Flor. I work. I work. Esa fue la pronunciación. Until. 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 Okay. Until is 4:45. But okay. I can meet you at 6. Yes. On the corner on First Avenue. Of First Avenue and Main Street. Thank you. Vamos con Flor. What do you think? What do you think? There is another presentation, but it will be on March. Casi. Yes. In March. On Sunday. Yes. Yes. Thank you. Casi. And I think that. Thank you. Muy bien. In March on Sunday. And I can that day, let me know, bye bye. Estuvo bastante bien. Entonces recordemos que tenemos, digamos, información específica acá. On, ¿verdad? Algo que es muy específico, in, que es en general, y at es para la hora. El at creo que es el más fácil. Muy bien. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Prepositions of time. Miren, tenemos los ejemplos de at, night, at 10:30, at noon or at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset. Muy bien. Luego tenemos aquí las prepositions of time con el in, ¿verdad? Sería in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in spring, in summer, ¿verdad? In fall, autumn, in the winter, in 2013, in 1990s, in a few minutes. Entonces, estos son los ejemplos cómo se pueden utilizar las palabras de in, at y on. Y aquí tenemos on, que es el más común. On Sunday, Monday, Tuesday, on my birthday, on holiday, ¿verdad? On Christmas Day, on weekday, on time, on the weekend. Entonces, ya teniendo estos ejemplos acá de cómo podemos utilizar las preposiciones de tiempo, ya va a ser más fácil completar esto. Entonces, aquí tenemos 15 oraciones. 15 oraciones. Y necesito que le demos una revisada a esto. ¿Ok? Este es similar a ¿verdad? Solo que en este otro cuadro tenemos más ejemplos de cómo se hacen estas oraciones utilizando at, in, on, ¿verdad? Entonces, aquí el sentido común o la lógica nos va a guiar. Le voy a dejar un par de segundos las oraciones para que ustedes elijan cuál van a hacer. Ahora, aquí tenemos la primera que ya está terminada, entonces... Puede que todas las demás palabras ustedes no las capten, pero lo importante es la palabra que está después del espacio. Por ejemplo, my brother has a new job. Mi hermano tiene un nuevo trabajo. He works, él trabaja in the evening, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Buscamos in y aquí aparece, ¿ve? In the evening. Así que así es. Si quieren pueden tomarle captura a esta imagen para que tengan una mejor noción de cómo van a terminar haciendo pues las oraciones. Esto sirve bastante por el hecho de que ya es una gran referencia. Es una gran referencia para hacer las demás oraciones. No sé si le van a tomar entonces captura, ¿verdad? A eso que les va a servir bastante. Sirve bastante. Y luego les dejo las oraciones para que las complementemos, ¿verdad? Solo nos quedan que 29 minutos y ya casi terminamos la clase. Serían de los últimos ejercicios que veríamos. Así que les dejo acá para que elijan. Y la mayoría creo que vamos a hacer por al menos dos oraciones. ¿Ok? Les doy un par de segundos para que analicen las oraciones y podamos completarlas en un momento. Muy bien, vamos a la recta casi final de la clase. Vamos a ver, tratemos de agarrar las oraciones prácticas, las difíciles, dejémoselas a Annie. Ella la va a terminar con Bea. Dicen que no se preocupa. Así que vamos a ver, volunteers. Creo que a todos les voy a preguntar al menos dos veces. La primera ya está, ¿verdad? Alexander le quiere ganar a la de Annie, dice. Bien, Alexander, luego vamos con Flor. We're going to have a picnic on Saturday. Okay, perfect. What number is it? ¿Qué número es? Ah, number two. Two. Mm-hmm. Okay. Two. Yes, on. Perfecto, on Saturday. Thank you. Yes, Flor and Sandy. Mm-hmm. Flor. And the number. Or when is the meeting? It is at 2 o'clock. Yes, that's it. Thank you. Sandy? Sandy? Number 6. Okay, number 6. Hello. Let's go. Yes. Thursday is next January. Week? Okay. Yes, in January. Thank you very much. Muy bien, vamos con Frank ahora. Okay, number 10. Number 10. Are there any holiday in October? Yes, in. Algo así, ¿verdad? Que no es muy específico. Thank you. In October, very nice. Vamos bastante bien. ¿Qué tal si escuchamos a Alex y luego a Annie? Alex, you have your sentence ready. ¿Ya tienes tu oración lista? Yes. Okay. 25. 15. Perdón. Okay. Okay, vamos. I am not going to watch that TV show. It start time midnight. It start at midnight. Eso, at midnight. That's correct, my friend. Bingo. Ok, Annie, y luego vamos con Marleni. Ok, Annie. Okay. I'll be finishing my work at an hour. I can home. Go home. No sé si está bien. At, digo yo qué es. De la 3 estás hablando. No me escuché. No, es que ¿sí? La señal está rara. Hola. Ok. ¿Cuál es? Hola. Número, el número primero. Ajá, 3. Ok. I'll be finished my work at an hour, then I can home, go home. No sé si es correcto. Ok. En este caso sería in an hour. ¿Te parece como el español? En una hora, in an hour, ok. Bien, bien, Annie, thank you. Okay. Bien, Marleni, okay. ¿Estás por ahí? Bien, sin 10, Marleni, ¿tienes una? Number 8. Bill will be on time. Bill will miss the flight. Okay, we will be on time. On time. Excelente. On time. Thank you. Very nice. Flor, ¿tienes una más? Te vi ahí emocionada. Yes. Okay. Sí, one number. Sola, pero sí. Okay, dime, adelante. What number? 13. Okay. We move to this series in 2012. 2012, perfect. Un año. Thank you. Very nice, Flor. Okay, let's listen this time to Carmen. ¿Estás por ahí, Carmen? Yes. Okay. Number 12. Number 12, vamos a la 12. 12, ok. What time does your son go to bed at night? Perfect, at night. That's it, thank you. Ok, let's listen to Beatrice and then we go with Carla. Ok, Bea. Yes, number 9, my family, and I like to ski in winter. Yes, in winter, that's it, thank you. Winter is coming. Okay, Carla. Luego Sandy. Your school cafeteria opened for lunch at noon. Okay. At noon. Ah, baja, Thank cabal, you. cabal. Ok, vamos a ver acá. A ver, estamos solo, nos quedan number 7 and number 14. 7 and 14. Vamos a ver si nos pueden colaborar. Sandy, 7 or 14. Number 14. Mm-hmm. Are you going to do anything special on your birthday? Okay. And Alexander, parece que levantó. Thank you, Sandy. Number 7, do you have the answer? ¿Tienes la respuesta de las 7? Yes, in. Okay. Yes, in. Ok, thank you, my friends. Lo hicieron bastante bien. Es un ejercicio un poquito extenso, si se dieron cuenta, but you did it really good. Lo hicieron muy, muy bien. Bien, seguimos acá. If I had $1 million, I would buy. ¿Qué comprarían con $1 millón de dólares? Sé que quieren más, pero digamos que sucediera. Ok, vamos a escuchar en este caso a... Frank, ¿estás por ahí? Are you ready with your answer? Yes, Okay, my friend. I would buy apartment, condominium, and rent. Rent later y rentarlo después. Rent later, correct. Yeah, okay. I like that idea. Me parece esa idea. Thank you. Okay. What about if we listen to Sandy and then Alexander? Sandy, what about you? Okay. I would buy many houses. Yeah. That's a good idea. Many houses, right? 2, 3 or more. Yes, siempre es always a good business, buen negocio siempre. Ok, Marleni and Alexander. Ok, Marleni, if I had $1 million, I would. I open a share deposit and receive monthly interest. Mm-hmm. Yeah, remember every. Mm-hmm. Sí, depende ya de los intereses, right? Depends on the focus, en los enfoques. 6.5 y le da 65 mil pesos en el año, 5 mil y algo mensuales, poder de viaje. Yeah. If you separate, si lo separas y tú haces números, if you make numbers, te alcanza para muchas cosas, right? Yeah, why not? Y más si te vas de backpacker, si te vas de mochilero o mochilera, te alcanza más todavía. Ah. Yeah. Okay, thank you. Very good ideas. Alexander, and then we go with Jessica. How do you say prestar dinero? Okay, prestar se dice, Len, aunque yo no prestara, pero digamos que vos sí. Vaya. No, pero con garantía. Ah, con intereses. Intereses. Sí, claro. Todo el millón va a prestar, Alexander. Dice, ok, lend significa prestar. Uh-huh. Lend, ¿verdad? I would buy lend money. And okay. I go to the travel to work. Okay, yes. Loan significa préstamo, lend, prestar. So maybe you can give loans with interests, con intereses, and you can travel around the world, como tú dices, y viajar alrededor del mundo. Okay, good idea. Siempre generando dinero. Thank you. Jessica, are you there? And then we go with Alex. Jessie. Hi. Ok, Jess, creo que hoy todo ha estado bien inestable, especialmente el internet. Alex, are you there? Luego vamos con Diego. Yes. Ok, in your case, I would. I would buy go to the next soccer World Cup. Ah, yes. Next soccer World Cup. Could be really interesting, and you can have the money to enter whatever game, para entrar a cualquier juego. ¿Ya? Yeah. En VIP. VIP. Ok, good. Diego, your turn. Luego Carmen. Hi, teacher. Hello. Ready? ¿Listo? Uh, I would buy and planet and money. Sí, Ok. teacher. I would buy and planet and money house in different countries. Okay. In different countries. Excellent. Yeah, so you can have earning, puedes tener ganancias siempre. Thank you. Carmen, ¿qué tal tú? Hi. Hi, I will buy, I travel around the world. Ujú. Okay, travel around the world. I like that idea. Me gusta esa idea, me parece. Okay, and we're going to have work functions. Voy a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener funciones del trabajo. En este caso, lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, para que tengamos claros la idea del on, del it y del at. Principalmente on y at. On Monday, tenemos el ejemplo. On Monday, I checked the email at 8:30. Y vamos a hacer solo 2 días, solo 2 días. Fíjense bien. El ejemplo sería así. Vamos a elegir 2 días, 2 días de la semana y podemos decir, on Monday, I check the mail at 8:30. And on Friday, I prepare reports at 1 p.m. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí sí estamos dando a entender lo que hacemos cualquier día de la semana a una hora específica, ¿ok? Entonces, necesito que esto lo escriban en el chat. Esto les va a servir para que puedan escribir bien porque es importante digitar, ¿ok? Ahí se los envío. Ve. On Monday, I check the email. No sé por qué me salió así. Ah, sí, estaría mejor. On Monday, I check the mail at 8:30. And on Friday, I prepare reports at 1 p.m. Pueden hablar sobre el Wednesday, miércoles. Pueden hablar sobre el Tuesday. Pueden hablar sobre el Thursday, jueves. Saturday, sábado, si algunos trabajan los sábados, ¿verdad? Así que cuando lo vayan enviando, lo voy a ir citando, mencionando ustedes para que puedan leer estas partes, ¿ok? Les doy un momento para que se preparen. Recuerden que tienen que mencionar 2 días de la semana con la hora. Y dependiendo de la actividad, depende de lo que ustedes hacen. If you drive a truck, if you check the inventory, si revisan el inventario, depende de las funciones que ustedes hacen, ¿ok? Lo vamos a leer en el chat y luego lo pronunciamos, ¿ok? Esta sería prácticamente la última actividad de la clase, así que voy a necesitar que, please, tengamos cuidado al escribir, porque el escribir en inglés es el que necesita un poquito de detalle, ¿ok? Lo voy a estar leyendo acá. Ahí. Let's listen to Flor. Okay, Flor. Hi there. Vamos con el tuyo y luego vamos con Diego. Ready, Flor? Yes, I'm ready. Please, go ahead. On Tuesday, I have meetings at 4 p.m. Ok, excelente, aunque te hace falta uno porque son 2 días, Flor. Ok, pero está perfecto. Ok, te voy a esperar el siguiente. Diego, ¿qué tal tú? Hi, teacher. On Monday. ¿Puedes leerme el tuyo, please? Ok. On Monday, I make reports at 9:30. Ok, excelente. Bien, solo me faltaría una actividad más de Flor y una de Diego. Thank you, my friends. You're doing good. Lo están haciendo bien. Carla, what about your activities? Sunday, I visit family at 12. And on Monday, I work at 7:30. Perfect. Sounds really good. Thank you. Alexander. You go on Monday. On Monday, I scan the documents, and on Wednesday, I prepare report at 4 p.m. Okay, very specific. Qué específico. Muy bien. Okay. Y suena bien real eso. Thank you. And we're waiting for the rest. Estamos esperando el resto. No, aquí tenemos Sandy. Y luego Beatriz, que no sé por qué se me fueron en hora diferente. Sandy, can you help me, please, by reading your activities? Okay, on Mondays I checked international news in the morning, and I set the report in the afternoon, and I leave work at 5 p.m. to connect to my university class. Thank you. Very detailed. Muy detallada. Thank you. Okay, Carmen, it's your turn, and then we go with Bea. On Tuesday, Carmen. Tuesday, I prepared the reports, and on Wednesday is same team. I send them. Okay, thank you. Perfect. Bea, you go. On Monday, I have meetings at 9. And on Wednesday, I review the reports in the morning. Yes, really nice. Alexander, and then we go with Flor. Okay, Alexander, on Monday. Ah, no, ya, esa ya la leíste, ya la leíste también. Solo Flor me haría falta, entonces. En Diego. Y en mi oración, solo, teacher, en ¿hola? Mi oración solo omita la T de God. Esa, oh, no hay problema, yo entiendo. Solo omita la T de God. Ok. Sí, on Sunday, I go to the church in the morning. Perfect, thank you. Diego and Annie. On Tuesday, I send correspondence. At 8:30, okay. I send, thank you. I send correspondence. Okay, thank you. At 8:30, Annie and then Frank. 30. Yeah. Every day I check the banks, the report, but on Monday and check the boardman report, but Monday and check Friday and Saturday. Yeah, thank you. Solo que faltó una hora por ahí, Annie, ¿verdad? Porque no me has puesto ninguna hora. Ajá. Ok, pero Está bien, no problem. Frank. Pero... sí, okay. Es para mencionar simplemente la hora en la que es inventada, ok. Frank. No, en la mañana. Ok. Ok. Okay. Frank on Monday, I meet to learn about the project from the week at 8 o'clock. Okay. On Wednesday, I send the report of the complete task of the last week at 14:30. Thank you, Alex. And then Marleni. Okay. Alex? Yes? Yes. On Saturday, I have meeting at 2 o'clock. And Sunday, I have video conference at 3 p.m. Mm-hmm. Excellent. I like it. Marleni, please. On Saturday, I prepare support and I have meeting on 8 o'clock. Mm-hmm. I have meeting on Monday. Monday. Ok, very nice. Solo que ahí Monday se escribe Monday. Es lo único. De ahí está todo perfecto. Ok, thank you, my friends. Voy a pasar mi teléfono me corrige. Sí, yo sé que cuesta. Normalmente textear desde el teléfono es el autocorrector, ¿verdad? Ok, I'm going to check the attendance list. Recordarles que solo nos quedan pues prácticamente 6 clases más. El otro martes, ¿verdad? De mañana en 8 estaríamos finalizando. Esperamos finalizar, ¿verdad? Como siempre, avancen en las tareas y el otro martes ya debe estar terminado el examen final. Ahorita solo necesitamos terminar la unidad 3 para el día de mañana. Sí, Alexander, dime. ¿El examen final lo podemos hacer el martes? ¿O cuándo se puede hacer? Cuando ustedes quieran, si quieren hacerlo desde ya, pueden hacerlo, ¿verdad? La unidad 4 pueden hacerla también por adelantado. Si ustedes gustan, no hay ningún problema, ¿ok? De hecho, pueden hacerlo y si sacan malas notas, si ustedes consideran, lo vuelven a hacer 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Ok, paso lista. De verdad, comenzamos con Alex Ulloa. Hello, Alex. Hi. Present. Thank you. Bea. Present. Nice. Annie. Present. Okay, nice. Diego. Present. Okay, nice. Carmen. Present. Good. Flor. Present. Perfect. Jessica. Are you there? ¿Ya estás por acá, Jessica? Present. Okay. Thank you. Thank you. Frank. Present. Okay, nice. Carla. Present, teacher. Good. Candy. Ya no me dijo nada. Candy creo que tuvo problemas. Pobre Candy. Alexander. Okay. Marleni. Thank you. Present. Marleni, te quedas unos minutos después de la clase, please. Okay. Y Sandy. Present. Ok, ánimo. Yo sé que es poco cansado, pero solo nos quedan 6 clases. Terminamos. Nos vemos mañana, ¿ok? Bye, bye. Good night. Good night. Night. Good night, everybody. Bye, bye. Okay, Marleni. Hi. Mande. Ay, Estos minutos solo pues sirven para aclarar alguna duda, explicar alguna cuestión que te parezca como confusa y todo eso. Tú me dirás, ¿verdad, Marleni? Si todo bien. Con la plataforma, si hay algo que te está complicando. Fíjense que con la plataforma, sí, ¿cómo se llama? Buscar un manual. Encontrar ese manual o a dónde llegó el bendito manual. Tengo. Sí, tengo así como un verde. Ave María. Cefo. Ahí fue. Ok, te escucho cortado, Marleni. Está haciendo un poco de viento aquí en San José. Desconectar los audífonos, tal vez mejor. No, ajá, ya te comprendo. Ah, sí, te comprendo. Hola, hoy sí. Hola, hoy sí. Vaya, así es que le comentaba que con los verbos sí me está costando un poquito. Quizás no los he repasado así como que mucho. He tenido como poco tiempo disponible ahorita, pero creo que eso es lo que me está pasando. Ah, ya, sí. ¿Te recuerdas el listado de verbos que les di, verdad? Sí. Ciertamente hay muchos verbos que aún no, o sea, nada que ver con el español, son un poco complicados, pero hay otros verbos que son un poquito... son entendibles, se parecen un poco a los de español, entonces creo que sí, aunque tengas dificultades con el tiempo, creo que puedes comenzar a trabajar algunos verbos que son más fáciles de recordar, porque sí, yo entiendo que hay verbos que, y sé que pasas ocupada, pues no es que esté sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, no más veo toda la zona de Oriente y ando para arriba y para abajo. Pero... Sí, me imagino. No, me imagino. Pero entonces... La idea es igual, como yo les digo a todo el mundo, porque me dicen, ¿para qué te metiste en eso? Y al final les digo, miren, si aprendo una palabra, ¡ey, qué bueno! Si aprendo 10, son mejor. Pero ¿qué pasa si aprendo 20? O aprendo 50. Claro. O aprendo 100, o sea, ya son muchos. El motivo de meterme aquí así, honestamente, yo viajo casi que todos los años a Estados Unidos. No, casi siempre voy. Y sé que es necesario el idioma. En mi trabajo hay muchas cosas que están en inglés. Claro. La vez pasada me reí y le dije a alguien, mira, haceme un glosario de todas tus... Me hablaban de, por ejemplo, palabras como, se me viene ahorita a bucket, rolar, muchas palabras técnicas que al final he tenido que aprenderlas al sopapo. Ajá, claro. Sí, pero puedes comenzar, digamos, empezando a interactuar poco a poco sí, cuando vayas a Estados Unidos con personas que hablan inglés, porque casualmente en Estados Unidos, aquí en El Salvador es que a veces uno se cohíbe, pero a veces hay que aventarse. No, yo soy loca y pregunto, mal preguntado, pero pregunto. Excelente, Marleni, entonces intenta, hay que lanzarse y ya vas a ver que ya con la práctica, con las experiencias, pues uno va avanzando. Siento que sí has avanzado con tu pronunciación y todo, solo que recuerda que siempre tenemos que mejorar ciertas cosas, principalmente el vocabulario. Palabras para poderlas emplear. De ahí creo que vamos bastante bien, Marleni. Ok, teacher, no, o sea, en verdad que, como le digo, no tengo un reto así como que bruta. Mi yerno es maestro de inglés en Estados Unidos y a veces le digo, hey, necesito hacer una presentación y tengo unas palabras que no sé qué decir, ayúdame. Ajá. Entonces él dice, ok, así, va a decir esto y esto, y me la guaya. No, claro. Entonces es Mi hija dice, ya vas, o sea, pero cuesta un poco, pero yo creo que voy a aprender algo. La idea es, vuelvo y le digo, si aprendo una, buenísimo. Si aprendo 10, pues mejor. O sea, no sé cuánto voy a aprender, pero sé que voy a aprender. Yo sé que sí. Claro, recuerda, todo es ganancia. Todo es ganancia, okay. ¿Verdad? Así que ánimo, Marleni, ya solo nos quedan 6 clases, ¿verdad? Cualquier cosa, voy a estar pendiente en el chat, okay. Y ánimo. Ok, nos vemos mañana entonces. Ok, teacher. Pasa feliz noche. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Bueno.